Hola, hoy hablaremos del capítulo 99 de Melissa. Comencemos. Este video comienza con Busra. Ella está en su habitación luego de haber ido al hospital con Selim. Busra está triste y Selim le dice: "Vamos, recuéstate y descansa. No seas dura contigo misma". Busra, llorando, dice: "No me importa nada, he perdido a mi bebé". Selim dice: "No hay nada que podamos hacer". Busra lo mira y le dice: "Claro, para ti es fácil decir eso. Al fin y al cabo". Selim la mira y dice: "¿Al fin y al cabo? ¿Qué ibas a decir? Termina la frase". Busra solo lo mira y Selim dice: "¿Al fin y al cabo no era mi hijo?". Busra, llorando, dice: "No era eso lo que iba a decir. Yo iba a decir que tú no lo llevabas dentro". Selim le dice: "Yo entiendo que es una situación difícil. Además, el médico dijo que era eso o ibas a sufrir una hemorragia interna en cualquier momento". Busra solo llora y Selim le pregunta: "¿Hay algo que pueda hacer por ti?". Busra solo dice que no. Selim la cubre con la cobija y le dice: "Descansa". Él está a punto de irse y Busra le dice: "Espera, no le digas a nadie lo que pasó". Selim la mira sorprendido y dice: "¿Qué? ¿Cómo que no le diga a nadie?". Busra le dice: "No se lo digas a nadie. Si lo haces, volveré a ser esa a la que a nadie le importa. Por favor". Selim solo la mira triste y Busra, llorando, le dice: "No me dejes sola, por favor". Ella toma fuerte la mano de Selim y él solo la mira fijamente. Luego de un rato, Selim está sentado enfrente de Busra. Él piensa y Reyhan llega a casa, entra a la habitación de Busra y pregunta: "¿Cómo están? ¿Te comiste el pastel?". Busra, enojada, le dice: "No me hables de ese tema". Reyhan, sorprendida, le pregunta: "¿Qué pasa? Tú me lo pediste. Nunca puedo complacerte con nada". Reyhan mira a Selim y le pregunta: "¿Quieres un poco de pastel?". Selim dice que no, gracias. Reyhan mira pensativa a los dos y pregunta: "¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras?". Selim, nervioso, dice: "Nada, no pasa nada". Busra, enojada, dice: "No pasa nada". Reyhan se va. Y Busra, nerviosa, dice: "El piso de la cocina estaba con sangre". Selim dice: "No te preocupes, ya lo limpié". Nos vamos a la casa de Junet. Vemos a Kadir, Metin, Sebet y Junet en el comedor bebiendo té y conversando. Junet se siente un poco mal y va al baño. Sebet se va a preparar un poco más de té. Y Kadir se acerca a Metin y le dice: "Preparé esta noche para ti". Metin le pregunta: "¿Qué?". Kadir dice: "Ya sé lo de Oiku, no la dejes ir, cásate con ella mientras puedas, ya la dejaste ir una vez, no lo hagas de nuevo". Metin lo mira sorprendido y le pregunta: "¿Qué? ¿Acaso lo recuerdas? ¿Recuperaste la memoria?". Kadir se pone nervioso pero termina por aceptarlo y dice que sí. "Hace un tiempo empecé a recuperar la memoria, pero era mi única oportunidad. Yesim está a punto de casarse conmigo". Metin lo mira sorprendido y dice: "No lo puedo creer, todos estábamos preocupados por ti y tú nos estuviste mintiendo". Metin se va hacia el baño a buscar a Junet. Junet sale del baño y Metin le pregunta: "¿Estás bien?". Junet le dice que sí. Metin le dice: "Sé que es difícil, pero debes seguir adelante". Junet le dice: "Ya me encuentro bien". Metin lo mira fijamente y le dice: "Conmigo no finjas". Junet, triste, dice: "Tengo que hacerlo. No puedo ver triste a Yorken". Metin le dice: "Sé que estarás bien. Lo conseguirás". Junet dice: "Todo sea por Yorken". Ambos regresan al comedor y empiezan a jugar y siguen conversando. La escena cambia a Reyhan. Ella tiene un cargo de conciencia. No soporta no haberle dicho la verdad a Yesim, así que sale de casa y va a casa de Yesim. Yesim abre la puerta y le dice: "Creo que deberíamos evitar las visitas nocturnas". Reyhan le dice: "Esta vez sí tienes que escucharme". Yesim solo la mira pensativa. Luego de un rato, Kadir llega a casa y ve a Yesim sentada en la sala. Ella solo lo mira. Kadir dice: "No pude convencer a Metin de casarse con Oiku. En cuanto a Junet, nos dimos cuenta que su enfermedad está avanzando. No sabemos qué hacer para ayudarlo". Yesim solo lo mira y Kadir sonríe y dice: "En cuanto al juego, tuve suerte, gané". Yesim dice: "Tuviste suerte en el juego, pero no la tendrás en el amor". Kadir la mira pensativo, se sienta a su lado, sonríe y dice:
Mientras estés a mi lado, todo estará bien. Yesin solo lo mira y Kadir le pregunta, ¿estás bien? Yesin, muy seria, dice que sí. ¿Hay alguna razón para no estarlo? Kadir nervioso dice, no, ¿qué va? Yesin dice, lo he pensado, tienes razón. Kadir nervioso pregunta, ¿sobre qué? Yesin sonríe y dice, sobre ser padres, creo que es el momento. Kadir muy feliz dice, ¿en serio? Yesin dice que sí, deberíamos empezar esta noche. Kadir empieza a gritar de felicidad, sí, soy muy afortunado en el juego y en el amor. Yesin solo lo mira, como si estuviera planeando algo. Kadir va a la habitación, se quita la camiseta y se tira en la cama. Yesin entra, se sienta a su lado y Kadir le dice, ya verás lo felices que seremos. Yesin solo dice, eso quisiera creer. Kadir le pregunta, ¿qué dices? Yesin triste le dice, antes que nada quiero pedirte algo, que no nos mintamos nunca. Si vamos a tener un bebé, quiero criarlo sin mentiras. Kadir feliz dice, claro que sí. Yesin solo lo mira y le pregunta, ¿hay alguna cosa que me quieras contar? Kadir solo piensa, se pone nervioso pero solo dice, no hay nada. Yesin le pregunta, ¿estás seguro? Kadir dice, no hay nada. Yesin enfurece y le grita, mentiroso, sal de mi casa y no vuelvas, no quiero ni que me mires a la cara. Ella sale de la habitación y Kadir se queda viéndola triste. Él sabe que Yesin se enteró de la verdad. Nos vamos a la casa de Orhan. Vemos a Azra en su habitación, recostada en su cama, y en ese momento Orhan entra, se recuesta en la cama y le dice, te extrañé, ¿tú no me extrañaste? Azra solo dice, no sé, no es un tema importante para mí, no es algo en lo que piense. Orhan le dice, pues piénsalo, volviste aquí, vuelve a la relación. Azra lo mira y dice, lo siento, ahora no tengo fuerza para eso. Orhan le pregunta, ¿qué tengo que hacer para que te recuperes y podamos retomar la relación? Azra dice, no sé, me hiciste mucho daño, no sé si será posible estar como antes. Orhan solo la mira. Regresamos a casa de Yesin. Kadir va a la sala y le pregunta, ¿qué ha pasado? Yesin llorando le pregunta, ¿cómo pudiste hacerme esto? Kadir le grita triste, pero yo no hice nada. Yesin le dice, me miras a los ojos y sigues mintiéndome. ¿Qué hice para que me trates así? Confía en ti. Te dejé entrar a mi casa. ¿Acaso no sabes lo que me asustaba pensar que nunca recuperarías la memoria? Kadir nervioso le dice, ¿de qué hablas? ¿Cómo es eso de recuperar la memoria? Yesin le grita, ya basta, dime la verdad. ¿Desde cuándo recuperaste la memoria? ¿O acaso es que siempre me has engañado? Kadir le grita, no sé de qué hablas. Yesin le grita, no me mientas, eres un repugnante y desvergonzado. Kadir le grita, soy tu marido. Yesin le grita, eres un impostor, cállate. Kadir le grita, no le hables así a tu marido. Yesin le grita, no somos nada, vete de aquí. Kadir intenta agarrar a Yesin y le dice, ¿quién te dijo todas esas mentiras? Hay gente que nos tiene envidia, están en contra de nuestra felicidad. Yesin le dice, suéltame, vete de aquí, suéltame las manos. Oiku entra a la sala y pregunta, ¿qué pasa? Pensé que se calmarían, pero están peor. Yesin grita, es este impostor desvergonzado, lárgate de mi casa. Kadir intenta decirle a Oiku que Yesin se volvió loca, no hice nada, no sé de qué habla. Yesin le grita, cierra la boca, lárgate de aquí, no quiero volver a verte, lárgate. Oiku toma a Kadir y le dice que mejor se vaya. Ella lo acompaña hasta la entrada de la casa. Kadir dice, estoy seguro que fue esa Reihan, ahora mismo me escuchará. Kadir se va. Oiku regresa a la sala, se sienta al lado de Yesin y le pregunta, ¿estás bien? Yesin llorando dice, es un maldito mentiroso, me estuvo engañando todo este tiempo. Él recuperó la memoria y estuvo engañándome. Mentiroso, lo confronté, pero seguía y seguía mintiendo diciendo que él no ha recuperado nada. Oiku pregunta, ¿cómo sabes que él recuperó la memoria? Te traeré agua y me cuentas cómo lo pasó. Yesin solo llora.
El capítulo acaba con Yorken. Él entra a la sala de su casa y ve a su padre tirado sobre la mesa. Yorken corre hacia él e intenta hacerlo reaccionar, pero lamentablemente Junette no reacciona. Yorken empieza a perder el control. ¿Este será el final de Junette? Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.